Hola, muy buenas a todos y Señoras, bienvenidos a señores, le Papingo. damos la bienvenida al Bueno, evento vamos a siguiendo jugar todo el el continente. superclásico Esto del es día mundo también. 23 de ¿Por qué diciembre, no? ¿vale? Estamos esperando Entre a el los Real Madrid y el protagonistas Fútbol Club que se Barcelona, levanten, se de van la a ir. Liga Santander. Esto es Voy Madrid frente a Barcelona. a jugar con el Señoras, Barcelona señores, en amigos del nivel fútbol, leyenda, saludos ¿vale? desde Madrid. Nivel leyenda, Cuidado, el Real que Madrid se tela, viene me va a la costar, torre. si no salgo Saludos, un goleado. saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera Y de lo este voy a intentar gran subir partido. hoy o mañana el vídeo. Ya sé que todavía faltan un par de semanas, unos 20 días más o menos. No, 20 días no, para jugar. Vamos a 5, 73, 17, 18 días de partido ya. Bueno, vamos a ver si vemos las alineaciones. ¿Qué alineación nos sale el Real Madrid? Repasamos las formaciones de los equipos. González arriba con Benzema, Ronaldo, Isco, Kroos en el centro del campo, Casemiro, Diego Vázquez, Rodrigo, Varane, Marcelo, también por bajar. Bueno, y el equipo nuestro, con Ter Stegen atrás, con Piqué, con Vermaelen, Nelson Semedo, Jordi Alba, Paulinho, Busquets, Rakitić, André Gómez, Suárez y Leo Messi. Recordemos que Umtiti tiene para cortarse, cuando llegue este partido tendrá algo menos, pero lo podía haber puesto, ¿no? Lo podía haber puesto porque tengo en el banquillo, pero 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Madrid frente a Barcelona. bueno, podemos Ronaldo. salir el balón. Benzema. Barcelona se salva por poquito. Jordi Alba tuvo un timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal. Metió el disparo. Uf, Se la primera de prolonga la Benzema, la carrera. primera de Qué Benzema, que se instinto, nos qué ha colado ahí ubicación, entre qué los dos calidad centrales. para atajar. No sé si ha sido un fallo de Vermaelen, un fallo de Piqué y otro de Vermaelen. Pero no ha seguido con Piqué para hacer el fuera. Se ha quedado atrás. Ay, al final la sacó Ter Stegen, ¿o qué? Que se la lleva Luis Intercepción. Suárez. Oh, es muy largo, muy largo. Salió y el saque lateral. Daniel Carvajal. Casemiro. Daniel Carvajal. Isco. Ronaldo abre el juego con el pelotazo. Esto será saque lateral. Nelson Semedo. André Gómez. Jordi Alba. Va corriendo por el lateral izquierdo. Pase largo hacia la zona del córner. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Traba, lucha y gana el Ese balón. balón es para Madrid. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Bueno, se han estorbado ahí. ¿A dónde la va a mandar? Ronaldo. ¡Qué buena pelota! ¡Le puso gran oportunidad! Uf, lateral de la Lo red, pero perdonaron, ¿eh? Se salvaron. no sé si ha sido Toni Kroos Está el que bien, ha Rodo. chutado. Está bien. Erraron Ahora algunos vemos la disparos, pero repetición. si hay algo que hay que admirar es su espíritu. Sí, Toni Kroos. Mucha presión del Real Madrid arriba, como siempre, cuando empieza a hacer la pelota Busquets. jugada.
casi la pierde Vermaele. Isco. Barcelona todavía no se acercó al arco. Así va a ser complicado, muchachos. Lucas Vázquez. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Bueno, bien Piqué. Va presionando mucho el Madrid y no. Benzema pica el balón. Busquets busca los delanteros con un pelotazo. Está solo. Falta. Eso es falta. Sí, le ha metido el codo ahí Casemiro. Y tarjeta amarilla. Sí, sí. Bueno, le ha metido el codo. Este jugador tiene una aceleración fantástica. Es lógico que a veces tengan que frenarlo con otros recursos. Un manotazo. Lucas Vázquez. Casemiro. Decide abrirla por la derecha. Levanta la cabeza y mira. La juega bien hacia adelante. Está entretenida, hay mucho por el tema. Se la saca de encima. Balón largo por arriba. Buen pase para Messi. Cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Casemiro. Isco. Varane. Isco. La tira larga cerca del área. Ronaldo. Abre bien el balón. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Muy bien ahí Jordi Alba. André Gómez. Ahí mal André Gómez. Ronaldo. El remate pegó del palo. Al palo. Primera ocasión peligrosa de Ronaldo. Lucha por no perderla. Benzema. Le ponen el cuerpo para moverlo. Suárez. Abre la defensa con un pase entre el Messi. La primera de Messi del Barça, ha llegado al minuto 30. El árbol vacío. Está habilitado, puede ser el gol. Muy bien, Vermaele. Ahí sale Paulinho. Qué bien lo ha hecho Paulinho. Mete el cuerpo, vamos, otra vez gana. Terminó perdiendo el balón. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Qué bien, Piqué. Busquets. Solo. Jordi Alba. La tira lejos de su campo. Jordi Alba la recupera. Isco la saca larga hacia afuera. Rakitic. Bueno, lo que todavía no ha picado nada. Pase largo al hueco. Está habilitado, le da de ahí. Buena parada ahí. Bueno, es casi sin ángulo ahí del Benzema. Eso era un gol cantado. Dominio total y absoluto del Real Madrid, que es el que necesita los puntos. El Barcelona sigue líder, le saca 8 puntos al Real Madrid. Jordi Alba avanza por la izquierda y ahora ¿quién lo para? Allí está quedándose con la pelota. No puede hacer pie. Nelson Semedo tira al centro, a ver si lo aprovechan. A ver quién va. Varane corta el pase y tranquiliza. Qué buena idea era el Messi de pase que quería darle a Luis Suárez. Isco.
La juega larga, cerquita del córner. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Lucas Vázquez. Isco. Esta puede ser. Se la saca de encima. Suárez pisa el acelerador y se lanza el ataque. ¡Qué calidad! Le ponen el cuerpo para moverlo. ¿A dónde? ¡Busquets! Bueno, no ha dejado sacar el saque de esquina. Este primer segmento, bueno, empate a cero, partido ahí dominado por el Real Madrid. Buen resultado para el Barcelona. Mucha paridad entre ambos equipos. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Ronaldo. Gran pase. Cuidado que puede terminar en gol. Muy bien Vermaelen, ¿eh? Está haciendo muy buen partido. Rakitic. En la ausencia de Umtiti. Corre a toda velocidad por la derecha. Levanta la cabeza y mira. Abren bien el balón. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Marcelo. Piqué. Rakitic. ¿A dónde va? Busquets. Atención, pelota al área. Oh. Abúsalo ya. El disparo a portería Messi. Daniel Carvajal. ¿A dónde enviará el balón? Pase largo al hueco. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance. Está muy bien atrás la defensa de Barcelona. Nelson Semedo. Rakitic. Levanta la cabeza y mira. Hace largo hacia la zona del córner. Era buena la jugada. Muy bien, Varane, ¿eh? Muy bien, Varane. Da esa segunda que. Marcelo. Que no me deja coger a Messi. Campo. Muy rápido. Se saca de encima. Isco. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La va recuperando. Jordi Alba. Está muy marcado. No lo dejan jugar. A algunos jugadores hay que marcarlos así, no queda otra. Conlleva sus riesgos, lógicamente, porque te expones a cometer faltas innecesarias. Se entretuvo ahí mucho Messi. Saca la pelota y corta la jugada. Qué bien robado ahí. Rakitic. Abre muy bien la defensa con este pase. Suárez. Oh. Ese fue un excelente pase en profundidad. Ese pase fue espectacular. Qué forma de desperdiciarlo. Sí, le ha metido ahí Rakitic un buen pase, ¿eh? Y Suárez, que no será la. Lo piensa, ¿eh? Se viene una modificación. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. Modric entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. ¿A dónde la va a mandar? Messi. La juega profunda. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Isco. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Varane la tira lejos de su campo. Marcelo. Benzema. Está el Barcelona muy bien en defensa. Messi va con todo por la derecha. Tremendo avance. Una entrada, tiro libre. Falta, pisotón. Y es una falta muy buena para Messi, ¿eh? En una buena distancia. ¿Qué minuto estamos? Tiro libre. Está lindo para darle directo, ¿no?
Messi. La barrera. Jordi Alba. Allí va, se mete en el área, gran chance. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Saca el balón y aleja el peligro. Salen con todo de contra, buscando el gol de la victoria. Piqué gana el balón poniendo la pierna. Madrid ya en el segundo tiempo le está durando muy poco el balón. Faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Cross vuelve a ganarla. Modric. La juega en profundo por afuera. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Se la saca de encima. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. ¿No? Muy bien, ahí ha estado Casemiro, ¿no? ¿Verdad? Isco busca al delantero. A ver si lo encuentra. Ronaldo la juega por la derecha. Benzema. Ronaldo. Gran salvada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Ronaldo la distribuye por el costado derecho. La juega larga, cerquita del córner. Busca el hueco. La cruzan al medio. Rechaza la pelota, bien defendido. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Es un pase que rompe la defensa. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. ¡Gran pase! ¿La aguantará? Han logrado un... Bueno, bien defendido ahí. Os recuerdo que estoy jugando a nivel leyenda, que es bastante complicado. Bueno, en el Barcelona hemos hecho tres cambios. ¡Le da directo! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! Bale juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. En estos últimos minutos, dominando el Madrid. Abren bien el balón. Gran corte, justo a tiempo. Jordi Alba la es tira lejos de su campo. Así la pelota. A esta altura, el que muestre más Andes compostura Vidal, y criterio un trago fresco. Va a ser el que tenga más chances de ganar. Balón largo por arriba. Varane lee bien la jugada y corta ese pase. Se la saca de encima. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Busca un compañero. Ojo, qué buen desmarque ahí de Benzema. Nadie levantó la bandera, puede ser el gol. ¡Ronaldo! Alex Vidal. Pues bueno, termina el partido sin goles. Empate a cero en el clásico. Mucha táctica, clásico mucha de estrategia, mucho criterio de para defender. Muchachos, se olvidaron de los goles. Empate a cero, sigue la misma distancia entre Barcelona y el Real Madrid. Sigue habiendo 8 puntos de diferencia. Vamos a las estadísticas. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido? Han tenido respeto entre los dos equipos. Fue muy entretenido. Ha jugado mejor el Madrid, ha tirado más a portería. No se daban respiro. Pero tampoco ha sido las ocasiones muy claras, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si no estás suscrito, suscríbete pues, para estar informado de todas las novedades que vayas a ver en el canal. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao.